confusión y mucha información en torno al rebaño sagrado compitas lo que tocaremos en este video. Muchas gracias por andar por aquí comentando, dejando su like que ayuda muchísimo al contenido de el canal Compitas. Gracias por andar por aquí y recuerden que porque regresa el rebaño sagrado en Instagram vamos a volver a sortear una playera de local o de visita. Footballtuber te dejo mi link en el comentario fijo de este video y en la descripción de este video para que vayas y cheques mi Instagram y pendientes porque el viernes se viene sorteo nuevo. Y bueno, ¿cómo va el tema de Jorge Sánchez? Compitas porque desde Holanda, desde los Países Bajos, en horario de madrugada para nosotros acá en México, pues sale a la nota de un reconocido periodista que comentaba que Chivas y el Ajax habían llegado a un acuerdo de 4 millones de dólares, o perdón, cuatro millones de euros por Jorge Sánchez. Información que estaba en proceso, información que le tendría que llegar a Jorge Sánchez porque Jorge Sánchez no estaba eh, o no estaba o no está, como quieran decirlo, enterado de que ya se había llegado a ese acuerdo. Se comenta desde Holanda que Ajax, ha contratado un intermediario para darle salida rápida a Jorge Sánchez de, del conjunto holandés. Pero, posteriormente, horas después, el insider del fútbol europeo y que le entra a veces al, al mercado mundial, eh, Fabricio Romano, todos lo, lo conocen en redes sociales por ser eh, alguien muy pues muy acertado no en el tema de fichajes descarta descarta ese tema y, y, y pone incluso a Jorge Sánchez en equipos importantes de, de ligas europeas con lo cual copitas desde ayer se venía manejando que no tenía sentido o sea no tiene sentido que el Guadalajara vaya por Jorge Sánchez o sea por la posición aparte del jugador en lo personal se me hace malísimo pero hablemos concretamente de lo que viene siendo la posición. Tienes al almozo, en cantera viene Miguel Gómez e incluso el Chapito Sánchez, ¿no? Con lo cual, no, no hay lógica para que digas, ah, sí, que venga, que venga Jorge Sánchez, porque es una posición que ocupa el Guadalajara. O sea, el, el rumor se me hizo bastante raro, honestamente lo digo. Lo están haciendo para encarecer al jugador. ¿Cuál es la opinión, compitas, de ustedes? Déjenla aquí abajito en los comentarios, me gustaría saberla, pero pues desde ayer, desde ayer se sabe que Jorge Sánchez Guadalajara no hay mucho, ahora sí que mucha, pues, ¿cómo podemos? Más allá de lógica, coherencia, ¿no? O sea, no hay coherencia de lo que necesita el Guadalajara actualmente. Y continuamos las noticias, compitas, con la semana a detalle de las chivas y está cargadita la agenda que vamos a ver en estos momentos. El día de hoy, martes 15 de agosto, hubo entrenamiento a las 10 de la mañana en las instalaciones de Verde Valle. El día de mañana, compitas, a las 10 de la mañana, de la misma forma, se darán cita a nuestros troncos favoritos en Verde Valle. La situación cambia el jueves 17 de agosto, ya que sí, a las 10 de la mañana se dan cita en Verde Valle, entrenan, se ponen a tono, comen y viajan a la frontera de Chihuahua a Ciudad Juárez, porque como ven el día viernes 18 de agosto el FS el FC Juárez, perdón, contra Chivas, jornada eh, es 4, no sé por qué pusieron cinco a las 9 pm en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Ahora, entre, con, entre puntos, ponen regreso a Guadalajara prácticamente la misma noche, es lo que me da a entender, porque el sábado entrena el Guadalajara a las doce y media de la tarde en Verde Valle, el domingo también entrenan compitas en Verde Valle, pero a las diez de la mañana. Y el lunes, me imagino que es nuevo plan semanal, porque recuerden, el día martes se enfrentan al cuadro de los Cholos de Tijuana. Milagro, no dije Toluca, <laughs> al conjunto de la frontera también. Y posteriormente, ya a fin de semana, al Santos Laguna para cerrar el mes de agosto con tres partidos trepidantes, jornada 4, 5 y seis, respectivamente, para seguir defendiendo el liderato general, y pues bueno, ahora platicamos de los entrenos en Verde Valle, hoy Chivas se dio cita, y pues trabajó de forma normal, forma rutinaria, el Guadalajara presenta, como saben, la baja del Chicote Calderón, eh, obviamente la de Charal Cisneros, y JJ Macías. De ahí en más, Belko Paunovic tiene elegible todo el conjunto o prácticamente todo el plantel. ¿Qué se viene para el Guadalajara, compitas? Pues cambios, o sea, viene cambio totalmente. Lo comentaba ayer Arnaldo Moritz, el tema de que Yael Padilla, como el Liggs Cop, se fue a la banca por Vega. Igual en el medio del campo entra Guti, Eri Gutiérrez Galavís, y por ahí se planean defensa, movimientos también. Portería, Guacho Jiménez es el que se perfila para seguir siendo el portero del Guadalajara. Y Roberto el Piojo Alvarado por la extrema. Pocho con Nene en, en el medio del campo de interiores. Y Ricardo Marín como punta. De aquí a estos días puede ser el tema de Ronaldo Cisneros. Y hace algunas horas comentó nuestro compa Jesús Bernal que el día de hoy ensayó. Chapo Sánchez por la lateral derecha, compitas. Así que Alan mozo parece que se iría a la banca hasta el momento hoy martes. Falta trabajo miércoles y jueves. Y lo poquillo que medite el día viernes Belko Paunovic. Así que importante decisión por ahí, compitas. Yo soy de la idea de que, aunque Mozo ande bajo de nivel por lo presentado en Lix Cup es mejor que el Chapo el retirado Sánchez. El Chapito ya no te da, ¿no? Por ahí comentaba el argumento Jesús del por qué el cambio que Chapo no sube tanto y que se queda ahí abajo y que puede apoyar en el medio del campo. Pues bueno, me deja dudas, repito, aunque mozo ande bajo de nivel, pero pues ojalá si va el Chapo, pues a decirle lo mejor al güey, ni modo que diga yo que le vaya mal, pues para que pierda chivas, pues no, no va hacia el tema y. Por la lateral izquierda, ante la ausencia de Cristian El Chicote Calderón, comenta nuestro compa Jesús que iría el tren Mayorga. Ojo, compitas, puede moverse la situación de aquí a lo que viene siendo el día viernes. Igual y mañana ensayo otra cosa, Belko Paunovic, porque Juárez es un equipo dinámico, es un equipo movido. Es un equipo que todavía está en esa transición, incluso que le siguen llegando refuerzos todavía. Los Bravos es un equipo que va a ser fuerte y va a dar sorpresitas en la Liga MX, pero compitas, el Guadalajara tiene que ir a ganar al Estadio Olímpico Benito Juárez, donde el community manager de Chivas ya comentó la rachita y demás. Chula mufa, chula mufa ya nos tiró el community de Chivas, ojalá que no. Anulemos MUFA de una vez por lo que publicó el community manager. Y pues vamos a ver qué onda, qué sucede, compitas. Nos vemos. Gracias por ver este video. Cuídense muchísimo. Recuerden que en mi segundo canal, Analista de Sillón, también andaremos subiendo videos ya todos los días por allá. Así me encuentran en YouTube. Buscan Analista de Sillón y encontrarán ese canal. Gracias por ver el video.